A few words in English, please. Uh, well, tell us, tell us, just, uh, your feeling after this finish. Uh, good feeling. A very hard pace from Bahrain in uh, in the first part of the climb with the steepest gradients. Uh, very good feeling there. Also very good feeling in the altitude. So uh, yeah, I think I just started my sprint a bit too early, um, which cost a lot of lactic in in the legs for the last 50 meters, and I had no acceleration anymore. So uh, I think the three best arrived together today. And. Uh, for myself, I'm really happy like, uh, that I could put two big attacks in the last few kilometers, which uh, is for me personally the first time I could do this on altitude. So uh, only good signs for this weekend towards the Giro. So far it's neck and neck with Primoz. Eh? Yeah, yeah, but also Ciccone, I mean, he wins the stage, it takes 10 seconds. So he's coming closer as well and he looks very, very good as well. So uh, I don't know who was the best today. I took the most work for me today in the last kilometers, but of course, uh, tomorrow is another day, another finish. Así que, vamos a to go again for it. Las palabras de Renko Benepoel al final de la etapa número 2 de la Vuelta a Cataluña. Ahora vamos a escuchar qué nos tiene que decir Primos Roglic. conclusión después de ¿Cómo fue? Sí, 300 uh, 15 uh, yeah, uh, to top. Are you happy with the sensation at this moment? Nobody got dropped at the end. You arrived together. Yeah, yeah, yeah. I mean, uh, for sure. Huh? Uh, it's uh, yeah, still uh, step by step. I mean, uh, yeah, it was a long time uh, since uh, I was racing and uh, yeah, really building up, training, and uh, yeah. I mean, I don't really, uh, I didn't really uh, do much of these things. So uh, yeah, I'm, uh, I'm happy. I'm happy with it and happy with the, uh, with the team. We talked uh, a lot about the duel between you and Remco. What about Giorgi Ciccone? And then he won uh, at the end. Yeah. You know, when the, when two are fighting, the other guys it takes up. Uh, uh, they say. But did he su surprise you? Ah, uh, not at all. Uh. I mean, uh, I already raced with him in Terreno. Uh, he was uh, a couple of times super close. So definitely deserves it. Because your level better than. yeah, I don't complain. huh? <laughs> I am super happy with it, and uh, yeah, I'm enjoying. Bueno. Aquí lo tenemos, aquí tenemos el perfil de la etapa que viene, la etapa número 3, donde se van a encontrar estos dos monstruos. Claro, que también hay que sumar a Giulio Chicone, ojo, que Giulio Chicone ha demostrado estar al mismo nivel que Primos Roglic y que Renko Ebene Así que no hay que sacarlo, pues son los tres hombres, los hombres del podio de esta vuelta a Cataluña, la etapa 3. Aquí estamos viendo el perfil, etapa de 181.6 kilómetros. Y atención, que la fiesta, los juegos artificiales van a llegar ahí, a la Molina, ese puerto de primera categoría, si es a 1600 metros. Puerto que se ve que es durísimo porque tenemos una etapa rompe piernas. Mire. Hay un puerto ahí de categoría, eh, de categoría 1. Ahí primero, a eso de, empieza de kilómetro 80, a ocho, puede ser 82, en adelante. Después viene un premio de categoría especial. Uy, no, qué barbaridad, de categoría especial. Y después de ese premio de categoría especial, qué barbaridad. El col de la, qué? de la que, 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 que no juego bien, hombre de la creveta y después viene la molina donde van a, a ver, se van a dar la batalla de estos gallos ahí vamos a ver un Julio Chicone, vamos a ver si logra otra vez vencer o un Renco Benepol inspirado o un Primo Roglish pescando ahí en Río Revuelto, no lo sabemos pero sí sabemos que aquí en este primer puerto, en el último puerto, en La Molina, es donde van a ver los fuegos artificiales. Vamos a ver si cambia el liderato de esta vuelta a Cataluña, si pasa a manos de Julio Chicone o pasa a manos de, de Renko Benepoel, o por el contrario, o se sigue afianzando más eh, el esloveno Primos Rogri. Ahí lo vamos a ver pues eh, este tridente está apretado, están solamente, se separan entre sí solamente por seis segundos. Así que en esta etapa 3 vamos a ver un espectáculo del ciclismo como nos gusta a todos. Bueno, ahí les dejamos entonces las palabras de Renko Benepoel y las palabras de Primos Roglic al finalizar. Otras finalizada la etapa número 2 que ganó Julio Chicone.